Hola, muy buenas, soy Tejairobi. Estamos en la parte 14 del Sombras de Mordor. Ya sabéis, tenemos que marcar a los caudillos. Y pues en eso estamos, a eso vamos. Vamos a marcar a este que tenemos aquí, que ya me he venido, como siempre, para no perder tiempo. Tengo que comentaros que, bueno, ya sabéis, siempre voy haciendo secundarias. Ya lo tengo casi todo terminado, bueno, todo. Lo único que me falta es eso que estáis viendo ahí delante, las de rescatar a esclavos, que me faltan 4, pero la verdad es que son bastante repetitivas las de rescatar a esclavos, entonces pues como que paso, la verdad ya estoy un poco cansado, ya he hecho muchas hoy y ya estoy un poco cansado de hacer las 4 que me quedan. Entonces nada, vamos a continuar por aquí, pero lo que os quería comentar es que veo que hay que viciarse mucho, o sea, el juego, como siempre os digo, es largo, me está gustando mucho, me está convenciendo. A la que estoy llegando al final, sigo en las mismas, me convence muchísimo. Pero es muy largo si queremos tener todas las habilidades, porque como veis me faltan 5 y ya tengo, o sea, lo tengo todo hecho, lo tengo casi todo hecho. Tendría que ponerme a matar capitanes para poder desbloquear las 5 que me faltan. Y como veis ahora ya me piden 7600 solo para el siguiente, pero es que como digo, tengo que subir 5 más. Pero bueno, está bien la verdad que sea largo, ¿no? Que coño, que no sea fácil conseguir las habilidades, porque realmente con estas habilidades ya sabéis que vas muy, muy, muy regalado. Vale, venga, vamos a ver. Sin pestañear. Caudillo legendario. Golpea como una sombra y el caudillo acudirá. Bueno, como siempre, ¿no? Me harán hacer algo. ¿Qué es en este caso? Mata adeptos con golpe de sombras letal. ¿Qué es el golpe? A ver, un momento. Que ahora mismo es que tengo tantas habilidades ya. Golpe de sombras. Golpe de sombras. Esto debe ser del otro, ¿no? Sí, míralo. Golpe de sombras. Ah, bueno, vale. Vale, vale. Con LT. Bueno, vale. O sea, lo que hago, vale, vale. Perfecto. No hay problema, lo que hago yo siempre. La habilidad esa del arco que tanto me gustó. También acabo de conseguir. Bueno, he ido subiendo como siempre y he conseguido varias habilidades. Una de ellas está muy chula y es que puedo marcarlos en mitad del combate, o sea, la que llego al combo, como vais a ver ahora. ¿Veis? Tengo esta nueva habilidad y es que los puedo marcar en mitad del combate. Y ahora ya, este ya me ayuda, sin tener que cogerlo en sigilo ni nada. Ahora ya puedo hacerlo en mitad del combate. Y luego tengo otra que está relacionada con esta, que lo vais a ver ahora mismo. Mira, me va perfecto, lo vais a ver ahora mismo. Se abre la de esto y le hacemos esto. ¡Ja! ¿Qué te pensabas? Que no me iba a poder subir a ti. ¡Oh! Y encima, hostia, esto no lo sabía, porque es que aún no lo había probado. Y encima, como veis, ya no tenemos ni que preocuparnos por él. A ver, ven aquí. Porque ya no nos hace falta ni hacer eso de mover el joystick para cogerlo. Ya lo habéis visto, perfecto. Venga, vamos a por los siguientes. Ah, mira, si tengo este aquí. Vale, muere. Y encima, otra de las cosas buenas que tengo es que, por ejemplo, en la daga me he puesto una habilidad que es que, ahora veis, tengo 9 flechas, ¿no? Pues vais a ver si consigo hacer 5 de combo. Me están jodiendo. Dejarme hacer 5 de combo. 3, no, no sé, me cago y se cae, tío. Que quiero hacer 5 de combo, venga. 3, 2, no voy a poder hacer. Tío, pero me cago en... Pero tío. Fuera ya de aquí, me cago en todo lo que se menea. No, si al final... Joder, macho. No, que me dé. No quería llegar al centro por si acaso, ¿eh? Joder, es que quiero enseñaros eso. Estáis poniendo pesados, ¿eh? Y este es de los que no habla. Bueno, ven aquí, ven. Ven aquí, me cago en todo. Venid. Ahora, coño. Vale, vamos a marcar un objetivo. Este no vale. Ese no. No, y otra vez me cago en la leche. Me está saliendo mal, pero mal. Se me va otra vez a por ese, tío. En vez de ir a por uno de estos. Vale, ahora sí, va. Márcame a uno de estos. ¡No, ese no! Bueno, no pasa nada, luego lo puedo matar con... No, y me va por este. Bueno, ya lo habéis visto, las flechas se me han recuperado. Es buenísimo, o sea, combinado. Si combinamos esa habilidad con lo otro. Joder, chaval, la que me están dando. Venga y muere tú de aquí. Venga, va, vamos a quitarnos unos pocos de aquí, porque esto no es posible. Esto no es posible. Venga ya, hombre, fuera de aquí. Pesados. Venga, vamos, marca este. Que me ayude un poco, Dios mío. La que se me está liando. Hace un momento iba regalado y ha sido ponerme aquí, Dios mío, y sufrir como un bellaco. Ven aquí.
vamos, vamos. Que ay, no, me he intentado marcar. Pero bueno, no pasa nada, porque como veis, aunque no lo marques, te quitas vida también. O sea, es una buena habilidad. Y otra cosa muy buena de esta habilidad de marcar es que consigues muchísima habilidad. Venga, ya, ya me he cansado, venga, va. Ya me he puesto la habilidad esta. Consigues muchísima experiencia cada vez que los marcas y ellos matan a uno de los suyos. Consigues muchísima experiencia. Bueno, ya me he cansado, como veis, ya me he puesto la habilidad buena, buena, que es que puedo estar durante 20 segundos, pues ya lo veis, haciendo ejecuciones aquí a piñón. Que vengan, ¿qué pasa? Ahora que ahora tenéis miedo, ¿no? Ahora tenéis miedo, me cago en la leche. Vale, va, vamos a por los tres, dos que faltan. Que podría, bueno, hay varios, vale, vale. Voy a ir aquí arriba mismo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia, me voy! Ya ves, chaval. ¡Oh, oh, mira qué guapo! Ya por el otro, venga. Vamos, vámonos, vámonos. Otro, otro, otro. Ah, no hay nadie, no hay nadie más. Que si no, vale, vienen por ahí abajo. Y vienen dos. Uf. Uf, creo que contra este ya me enfrenté. Y este era chungo, eh. Dios, este va. ¡Buah! Este es de los que lleva veneno y de los que quita mucha vida, eh. Nada, nada, todos a una, dice. Nada, nada. El que va a una aquí soy yo. Estoy yo solo. Vale, venga, hay que marcar. Venga, venga, que me ayuden. Que me ayuden contra este. Venga, va, ayudarme, ayudarme. ¡Qué escurridizo! Cuando te mate, tampoco lo verás venir. ¡Joder! ¿Pero qué me estás contando, tío? Si es que tienes. O sea, que se me está liando aquí. Bueno, está siendo un combate bastante épico. Está molando bastante, pero... madre mía, la que se me está aquí liando. Venga, hombre, fuera de aquí. Venga, vamos, vamos, vamos. Hay que ir quitando enemigos porque si no... Vale, venga. Y ahora a por los grandes un poco también. Mira, ha ido bien, eh. Mira, 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 mira. Mira, ya casi se lo han cargado. Ha ido muy bien, cogerlos y al otro también, eh. Venga, vamos, 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 que les ayudo. Ya ves, chaval, uno ya ha muerto. Ya este me lo cargo yo ahora. No, ¿por qué coño se me ha ido a por este? Bueno, pero sí, sí, está siendo guapo, eh. Está siendo muy guapo la pelea. Para que veáis lo bien que va lo de marcar. Ala, parecía chungo, pero no lo ha sido. Con un par de puñetazos a cada uno ya lo he tenido listo. Aunque bueno, lo he matado. Se supone que... la he liado, ¿no? Ahora que pienso. A ver, un momento. Que se me quite esto. ¿Tengo que seguir cogiendo a 5 o ahora hay 4? ¿No? ¿Hay 5 igual? No me jodas que... por haberlo matado... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un momento. Ejército de Sauron. No, no hay ninguno. No hay ninguno, tengo este aquí cogido. A ver, liarla no la he podido. No la he podido liar. No puede ser que haya fallado porque tiene que salir la misión de alguna manera u otra. Pero no. No sé, porque tampoco me ha dicho has fallado. Es que ni ha salido otra porque están las dos aquí arriba, pero ninguna de las dos es nueva. Bueno, no sé, la verdad, no lo sé, no lo sé. Creo que la ha liado, ¿eh? Creo que realmente, o sea, ha estado muy guapo. Ha molado muchísimo la pelea aquí en esta fortaleza. Ha estado muy, muy guapa. Pero realmente creo que no lo he hecho bien, porque se supone que lo tenía que marcar, no matarlo. Pero bueno, mira, es lo que hay. Vamos a ver si a este lo consigo marcar. Pero claro, es que también es difícil, ¿eh? Por lo menos en la situación en la que estaba antes es muy difícil marcarlo, porque para marcarlo... tengo que ponerlo en verde, que la vida esté en verde, y agarrarlo, pero claro, agarrarlo y marcarlo con toda la gente que habrá por ahí en medio, pero bueno, vamos a probar. Vamos a ver con esta, a ver qué tal. ¿Este qué? ¿Este sale ya directamente? ¡Qué lástima! ¡Coño! Si de verdad no sabes nada, no me sirves de nada. Cuando terminéis con ella, colgadla alto. Que la aparición pueda encontrarla. Tú no vas a ninguna parte, rata. Sí, irá, sí. Y tendrás una muerte rápida. Que la voy a rescatar. Sí, irá, sí. Madre mía, mírala, mírala, madre mía, a tope.
Pero oye, suerte que... Hostia, pues mira que estaba pensando en no grabar alguna, Mira que estaba pensando en no grabar alguna porque pensaba que todas serían pues del estilo de lo que acabamos de hacer. Sin vídeos ni nada, que simplemente tendría que marcarlo y ya está, pero no, ¿no? Está diferente. La emoción lastra tus pasos. Lo que no sé si es que he cogido... A lo mejor he cogido la principal en vez de la del caudillo. Parece que todos... Marca enemigos sin hacer saltar la alarma. Bueno... Se puede intentar, Vamos, va. 3, 4... Sí, hombre, tú eres el primero, ¿no? Que vas a ir a hacer saltar la alarma. Pues no, lo siento, pero no. Vale, ya tenemos uno. Ya tenemos dos. Ahora hay que hacer un poco más de combo. Venga, 9, 10, 11. Venga, no, 12. Combo, vale. A marcar a otro, va. Ya tenemos 3 y 4. ¡Toma ya! ¡Qué bien va esta habilidad! ¡Joder, madre mía! ¿Por qué no la cogía antes? Vale, y aquí ya tenemos los dos que faltan. Este y este. Vale, mi mini ejército. Vamos, vamos a poner aquí, ya ves tú, que vaya con estos 6. Bueno, iba a decir, en verdad, cállate, Jairo, cállate. Iba a decir, no va a marcar la diferencia. Pues sí, sí la marca, Madre mía, a los otros le han dado una paliza. Pero buena, buena. Si le sacamos un poco de sangre, empezará a hablar. Ponedla de rodillas. Mata o marca a los guardias de esto. Vale, a ver. No te temo. Córtame otra vez si te atreves. Venga. Uno marcado. ¿Queríais a la aparición? Vale, venga, vamos. Sí, aquí estoy. No la queríais, no la queríais, pues toma. Toma dos. Venga, aquí estamos, los dos, por falta de uno. El Montaraz y el Elfo. Vale, ya tengo dos marcados y faltaría uno, que no sé cuál es. Y ya está. Vale, agarrar. Vamos, vamos, chica. Hostia, que se cae. Sube, sube, chica. Sé lo que sientes. Prisa. Los Uruks se repliegan cuando sus hermanos caen. Como mi tribu. Planea tu... Les perdona, seguimos, que es que justo me han picado el timbre. Lucho porque es lo correcto. Vale, y si me caía, porque hay que aguantar el botón. Venga, mujer, vámonos. Piensa en todos esos gusanos de más allá de las puertas. Mira que bien, tengo tres ahí que me van a ir protegiendo. Bueno, ya se ve claro que la voy a tener que ir dejando en el suelo e irla protegiendo, pero si me ayudan... Bueno, no, voy a tener yo... Pues ya tengo 8. Entonces lo haré yo. ¿Qué demonios? He pasado de tener 3 a tener 8. No sé de dónde, la verdad, Bueno, que se maten entre ellos, yo voy tirando. Así la avanzo y pierdo menos tiempo. Sí, sí, se los van a cargar. Creo que sí. Sí, porque quedan, bueno, quedan 5. ¿Y de los otros cuántos? Ah, sí, se los cargan, sí. Mira, tengo 7 otra vez. Pero ¿qué demonios está pasando? ¿De dónde están saliendo los que me están... No sé de dónde están saliendo los que me están ayudando, Bueno, ahora ya sí, ¿no? Ahora ya sí. Ahora la tengo que dejar. Dios, que le pegan a ella. ¿De dónde vais? ¿Dónde vais, guarros? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Pegándole a la mujer. ¡Pues de puta! Vale, a ver cuántos me quedan. 4. Igual, hostia, igualmente caen rápido, ¡Qué putada! Ahora me los tengo que cargar a todos por huevos porque si no, no puedo salir de aquí. Venga, venga. ¿Cuántos quedan de los malos? Queda este solo, ¿no? No, quedan 2 aún. 3, 4, joder. ¡Ponéis pesados! Venga, va, por otro. Sí, sí, apresurémonos. No te puedo coger, mujer. Sauron quería saber tu paradero. Solo soy un estorbo para ti, Talion. Estás herida por mi culpa. Yo soy el estorbo para ti. Nunca conocí a una mujer con tanto vigor para... No tengo elección. Cuando llega la oscuridad, es nuestro deber traer la luz. Son innumerables. Mi espada no puede contra tantos. ¿Cómo que no? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que no puede? Vamos a ver si puede o no puede. Ahí va, pero ¿por qué? Ahí estamos. ¿Estás seguro que no puede? Y mira, espérate. Bueno, a ver cuántos quedan vivos. Vale, bastantes. Ya tenemos otra cosa, porque tengo también... Estabilidad, chico. A ver, no, espera. A flecha de fuego, vale, así. Vale, así.
¡Pumba! 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 Claro, que esta es la otra habilidad que tengo, gente. Igual que la espada tiene... ¡Onda! Aquí hay otra hoguera. Igual que la espada tiene... Queda este, pero ya no me ha dado tiempo. Igual que la espada tiene la habilidad de poder estar durante 20 segundos haciendo ejecuciones, pues esta tiene esta de las flechas de fuego. ¡No! ¡Mierda! Me he cagado uno mío. Bueno, no pasa nada. Ven aquí, ven. No le vais a pegar, ¿no? Vale, ya la puedo coger. Venga, vámonos. Bueno, no pasa nada si me los cargo, porque como... Yo qué sé, supongo que debe ser por la misión. Van apareciendo. Venga, venga. A ver si es aquí el final. Me da a mí que no, ¿eh? Que aquí aún saldrán más. Vamos. Vamos. 36 pies. Vamos. Pues no, era el final. ¿Por qué haces esto? Para que no sangre. No, ¿por qué has vuelto para salvar? Ayúdala. Os han herido. Os ayudaré. Tenéis que iros cuanto antes. No es hora. Gracias, Montaraz. De nada, mujer. No te vuelvas a meter en líos. No estaré siempre para ayudarte. Es más, de aquí una misión me voy a tomar por culo. Porque ya se acaba, ya sabéis. Aunque bueno, aún me falta lo de los caudillos. Porque claro... Esta debe ser la que hace que cuente 19. Seguramente. Sí, esta es la que hace que cuente 19. Y me falta la que hace 20. Pero primero hay que hacer lo de los caudillos. Sí, está bloqueada. Está bloqueada. Primero hay que hacer lo de los caudillos. Y claro, es una putada. Porque uno de ellos me lo he matado ahí de mala manera sin querer. ¿Estos son los caudillos? No, este no es. Me lo he matado ahí de mala manera. Y no debería haberlo matado. Por lo que estoy viendo, porque sí, sí, claramente tengo que conseguir los cuatro. Pues. Es que claro. Bueno, no, misión no va a salir, misión. Eso seguro. Voy a hacer. Son cinco, tengo uno, voy a hacer tres, yo sin grabar. Y el último, pues ya lo grabaré. Y para el último vídeo ya haremos esta misión, que ya será la última. Así que nada, eso, voy a por los tres caudillos. Y el último que falte lo grabo. Gente, seguimos. Todavía no tengo cuatro. Ya os he dicho que grabaría cuando me faltase uno. Pero es que ha pasado algo así un poco diferente y por eso os lo quiero enseñar, ¿vale? Y aparte, bueno, como veis, me ha salido aquí una misión que por eso es eso, por eso os lo voy a enseñar. Os comento qué es lo que he hecho, ¿no? Estaba haciendo uno de los caudillos que, como veis, ahora tengo este, ¿vale? He conseguido este. Y entonces, con este, venía uno de los que está por aquí. Venía este, creo, sí, venía este. Que era su guardaespaldas, no era caudillo ni nada, pero no lo he matado, lo he podido dominar. Y al dominarlo me ha dado la opción, así como ya vimos cuando me lo enseñaron, ¿no? En las misiones principales, me ha dado la opción de poderlo poner de caudillo, de ponerlo a él directamente, o sea, de elegir yo quién quiero que sea el caudillo. Entonces se supone que si ahora completo esta misión de aquí, debería de subir el caudillo, que, o sea, bueno, el guerrero normal que yo he cogido debería de subir a caudillo si yo me paso esta misión, así que vamos a ver. Los Urs deben probar su valor, si se me queda poder, meta la horadilla. Bueno, vamos, que sí, que le tengo que ayudar. Le tengo que echar una manita para que pueda subir a caudillo. Los tengo todos dominados, en verdad. Os enseñaré cómo acabar con estas bestias. ¡Abridla! Vale, entonces ahora tengo que ayudarle a matar al Cargor, ¿no? Dios, son todos míos en realidad. Míralo, que ya está allí. Dios, ya se la ha cargado. Madre mía, es un pro. Me he pillado uno bueno, míralo, ya está. Joder, si lo llevas a ver, nos lo enseño, gente. Vale, y ahora ahí estamos. Ahí estamos, pero bueno.
ha ido bien que os lo enseñara, porque así veis la, esta mecánica del juego. Ya, chaval, me he pillado uno bueno, porque se los ha cargado de un golpe, Madre mía, vale, guay, guay. Pues ya está, ya tengo tres. Me falta este de aquí. Y el otro tendré que investigar su posición para poder hacerla. Pues nada, gente, voy a hacer esta. Y bueno, si con un poco de suerte puedo hacer lo mismo que he hecho ahora, así me ahorro de... Bueno, no, claro, no podré hacerlo porque no está vacío el sitio. Pero bueno, da igual, hago esta y cuando termine, pues seguimos y ya hacemos la última. Bueno, gente, como veis, voy todavía... Bueno, no lo estáis viendo, ya os lo explico yo. Voy por el cuarto, todavía no voy por el quinto, pero es que creo que aquí se va a liar una bien buena, porque estáis viendo todos los que hay, y por eso voy a grabar esta, ¿no? Como veis, tengo dos que van conmigo y tres que van con él. Así que bueno, vamos a por ello. Yo creo que lo mejor sería saltar encima de él, que era inmune, ya me lo imaginaba, y usar el sigilo, venga. O sea, el sigilo, que diga miedo a la traición, toma ya, mira, uno se va porque... ¡Toma! ¡Toma! ¿Cuántas veces he de matarte, Tarco, antes de que comprendas? Ahora solo tienes uno, No, dos. ¡No puedes derrotarme! Ahora solo tienes dos, ¿Ahora qué, Bueno, no voy a poder derrotarte sin caso por culpa de los tuyos, tío. Porque los tuyos son demasiado fuertes. Venga, venga, vamos, vamos. Nos tengo que tirar de aquí, pero ya. Así no me vas a atrapar. Eso que hoy les indica que mis olas vienen. ¡Puerco! Madre mía, la que se va a liar aquí. Encima son todos los fuertes, chaval. ¿Qué verás? Venga, venga, va. Hay que pasarte por detrás. Venga, vamos. Y hacerle esto. Venga, ven aquí. Vale, vale, vamos bien, vamos bien. Pasa que, macho, aquí encerrado, no sé yo si es bueno o es malo. Los tengo todos en el mismo sitio, macho. Vale, este ya lo puedo joder, Este ya le puedo joder. Vale, muerto, ¿no? Vale, no. No, pero... Vale. Han cambiado las tornas. Sí, han cambiado un poco. Lucharemos otro día. No, no, no. No, no, no. He dicho que no. He dicho que no. ¿Dónde vas? ¡Lo han matado! ¡Mierda! ¡Lo han matado los míos justo antes de que lo pudiera dominar! ¡Ah! ¡Qué putada! Pero bueno, el que interesa es este. Venga, vamos. He matado montones de montaraces, pero nunca he visto a ninguno volver a la vida. ¿Qué eres tú? De los que hay, aún me faltaba todavía este por hablar. De todos los que hay. Ven aquí, ven. Ven aquí. ¡Ah! No lo puedo coger. A ver, va, a ver si lo puedo coger y dominarlo. Este también. Sí, cogerlo. Vale, dominando, dominando. Ahí está. ¡No! ¡No me han dejado! Venga, último intento. Domina, 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 domina. No me dejan, no me dejan los cabrones. Pues nada, ese lo mato, tío, también. Tomás por culo. No, si los problemas ya los estoy teniendo. Vale, venga. Ese está muerto. Y ahora por el otro, que a ese sí que tengo que conseguir dominarlo como sea. No tengo ganas de tener que volver a hacer lo mismo que he hecho antes. Vale, vale, ya lo tengo casi tocado. Va, ponte en verde, guapetón, ponte en verde. Uf, uf, bueno, ahora se tendría que agachar. Sí, ya está. ¿Quieres matarme ya? Sí, cabrón, sí, la verdad. Que llevo tiempo teniendo ganas de matarlo, porque este me ha matado ya 4 o 5 veces, este tío. Ya era hora, macho, ya era hora. Ale, ya eres mío, cabrón. Y encima, ha ido bien, porque antes, este de aquí, o sea, os he enseñado como este, lo he matado sin querer, y no, bueno, me lo han matado los otros, y bueno, no, ¿qué coño? Me lo han empezado a dar y yo lo he rematado, y entonces no he podido dominarlo. Y con este me ha pasado lo mismo, pero ha ido bien porque se ha metido... Pues ya lo veis, se ha metido uno de los mejores, porque ya os digo, me ha matado 4 o 5 veces. Y ahora me da la opción, por lo que veo, de hacer... ¡Hala! Podría matar al otro. ¿Sí, no? Bueno, no. Es que claro, a ver si le voy a hacer que haga una revuelta y me voy a quedar sin él. No sé yo si me interesa. Venga, va, con este. Nueva lucha de poder. Ah, pero esto es... Ah, vale, esto supongo que será para que este se le una a guardaespaldas. Porque si no... Ah, sí, ¿ves? Sí, amo a nadie. Asegúrate de que tu caudillo marcado gane la revuelta. Claro, para que este se le una. Sí, ya lo pone. Vale, vale, pero bueno, no lo voy a hacer porque me da igual, ya tengo muchos. O sea que por uno menos... ¡Marcado! Ahora eres mío, cabrón. Y ahora sí, ahora solo falta el último,
que ya realmente, como he grabado este y he grabado el otro trocillo y demás, pues el último no lo voy a grabar. Así que vamos a dejar este vídeo aquí y me hago yo ahora tranquilamente la última, y en el siguiente vídeo ya sí que finiquitamos el juego. Así que nada, gente, espero que os haya gustado. La verdad, ha estado chulo. Sobre todo esta batalla y la primera me han gustado mucho porque ha habido caña. Bueno, espero que a vosotros también os haya gustado. Y si es así, pues ya sabéis, dadle like, favoritos y suscribiros. Hasta la próxima. Yeah. Okay.